Hola amigos, bueno, volvemos a estar otra vez entre retamas. Pasamos al lado de un macizo de retama que huele maravillosamente. Y bueno, pues ya estamos muy cerquita de Sahagún. 6 kilómetros dice una señal ahí enfrente. Ahora cuando pasaremos os la enseñaré. Estamos a 6 kilómetros de Sahagún, llegando. Seguimos pasando por este paseo de retamas, a ambos lados del camino. Nuestros amigos van por delante. Ahora yo ya les voy cogiendo. Voy marchando 6,5 aproximadamente, sin esfuerzo ninguno. Y bueno, ¿qué pasa? Pues que antes, al principio, te cuesta coger un poco más la rutina para ir... ir adelante, ¿no? Quiero decir, un poco más rápido. A ellos les pasaba igual, ¿no? Todos hemos ido mejorando, tanto ellos como yo. Yo ahora me pongo enseguida rápidamente a 6,5, 7. No quiero ir a más porque nos queda más tiempo y esto aparte tampoco es una competición. En fin. Vais viendo ahí, según 6 kilómetros, León 73. Bueno, León hubiera sido el objetivo. Bueno, el objetivo realmente era Sahagún. León también es un buen nudo de comunicaciones. Una ciudad pequeña, bueno, ya no tan pequeña, pero muy bonita, con todo. A mí me gustó mucho las veces que he estado. Y bueno, pues... ¿podríamos haber ido allí? Sí. Pero al final... arreando, casi mejor, como os decía, dejar León para el año que viene, que el año que viene vamos a tener León, Ponferrada, Ocebreiro, Samos, Puerto Marín, etcétera. No, Puerto Marín, no. O Marín, no me acuerdo muy bien, me parece que es Marín, no Puerto Marín. A lo mejor porque sea Puerto Marín, es que ya no me acuerdo mucho. Sitios por donde pasaremos. También, Avi, pasaremos por donde tú querías seguir haciendo el camino. A ver si me acuerdo cómo se llama. Joder, ya se me ha olvidado. Artúa no. Artúa está antes. También pasaremos por Artúa, donde conecta el camino del norte con el camino francés. Si bien hay otra conexión que he visto que es un poco más adelante, donde decía la viera o Pedrouzo, donde el AVI se nos seguía yendo, no quería ir al albergue, que ya quería ir a Santiago, o al albergue, al hotel, que ya quería ir a Santiago. Y bueno, amigos del camino, estamos a 6 kilómetros de Sahagún y todavía nos queda marchar. El sol ya empieza a petar un poquito. Yo llevo un polar no, una camiseta de manga larga y una camiseta de manga corta encima. Me voy a quitar la camiseta de manga... ¿De qué manga me voy a quitar? Larga no, la larga se queda, la de manga corta. Me quito la de manga corta, que la tengo encima de la larga, y me quedo con la de manga larga, y así no me tengo que dar ninguna crema ni nada. Y bueno, ya lo voy viendo aquí en Tejaras, ellos van bastante más por delante. Yo sé que les tengo que ir arreando, porque claro, en fin, ahora iré dándole un poquito más de yesca. Ya por aquí voy viendo a más peregrinos que se van acercando a Sahagún, y yo simplemente, pues, mi misión es pasar. Este es el italiano que vimos ayer, que iba muy echado hacia un lado, hacia el izquierdo. Va algo menos, pero va echado. Le veis que va pisando, su cuerpo va hacia... ¿Veis que el cuerpo está hacia, tiende a caer hacia la izquierda? Eso le pasaba también a Paquito en alguna ocasión. Lo que pasa es que a Paquito se le quitó en acostándose, durmiendo al día siguiente. En fin. Pues nada, amigos. Como lo decía, voy a ir cerrando este vídeo y voy quitándome la camiseta
para ir un poquito más deprisa por estos, que ya están llegando según. Vuelta 10, 9-12. 9-12, un poquito menos de 6,5. Ya están llegando y quería que lo hiciéramos juntos, llegando según por el domo Ubiatoris y todo lo demás. En fin, amigos, pues bueno, si os ha gustado el vídeo, dar un like, si queréis poner un comentario adelante. Y nada, hasta otro vídeo, amigos del camino.